Pues una vez más nos encontramos en Caja Rural para la firma de un nuevo convenio de la Fundación Caja Rural de Jaén y hoy pues una satisfacción volver a firmar otro convenio con el Club Deportivo Cultural de Minusport. Es el tercer año consecutivo que firmamos este tipo de convenio y realmente la Fundación Caja Rural sigue apostando por el deporte linarense y por el deporte de la provincia de Jaén. Para mí es un placer hoy poder firmar con Andrés Padilla, una persona que está trabajando muy, como yo digo, muy duro y bien dentro de lo que es el Club Deportivo de Minusport, y él nos va a contar realmente en qué consiste el proyecto, dentro del proyecto rural Tiempo Libre. El proyecto en concreto es Disfruta de tu tiempo libre jugando al ajedrez. La convocatoria cuando salió vimos realmente que era una apuesta decidida por el Club Cultural de Minusport, y en el momento que lo vimos dijimos que adelante con el proyecto, porque yo creo que lo estáis haciendo muy bien. De ello, ¿no? Agradecer esa ayuda, sin la cual este proyecto, como bien ha dicho él, Disfruta de tu tiempo libre jugando al ajedrez, creo que ya lo resume todo. La idea fundamental es volver a que Linares disfrute del ajedrez. Todos esos clubes que había que se han perdido por diferentes motivos, el Club de Minusport, la idea que tiene es que la gente que quiera jugar al ajedrez, que sobre todo vamos a apostar por los críos pequeños, el crío en edad escolar, para que jugando obtengan la base necesaria pues para que luego les guste y que puedan seguir jugando y que Linares vuelva a tener pues esos torneos tan importantes que ha tenido y que sea también pues un referente de la provincia en el deporte del ajedrez. Actualmente Minusport está compitiendo en la Liga Provincial y bueno, nos le están dando todo en el mismo sitio, pero es normal, ¿no? Lo importante, ¿no?, es que estamos empezando, que estamos cogiendo conocimiento y la gente está viendo que Minusport es un club serio y que con las personas con discapacidad, que de los 5 componentes hay 3, pues están compitiendo con gente sin discapacidad, y en este caso lo de menos es resultado, sino que se vayan viendo, que se vayan adquiriendo pues diferentes estrategias y sobre todo que vayan haciendo compañerismo y vayan integrándose, pues como es nuestro lema, a través del deporte, ¿no? No tengo una palabra de agradecimiento, como digo, a través de Patricio, una persona que siempre está apostando por el club, y por supuesto nosotros vamos a intentar seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Intentaremos traer eventos a Linares de la máxima categoría dentro de nuestras posibilidades y sobre todo pues no tengo más que decirle que muchísimas gracias y que la verdad que sepáis que gracias a vosotros el club sigue también hacia adelante y sin esta ayuda sería imposible seguir hacia adelante. Muy bien.